bienvenidos a Sapiens, en donde la forma de contar la ciencia también evoluciona. El tema de hoy, vigilantes de la salud. Les va una pregunta, ¿quién vigila la salud de nosotros, los colombianos? Y no, no estoy hablando de médicos, de EPS o del sistema de salud en general, hablo de quién está pendiente de los brotes y casos de sarampión, por ejemplo. Tres letras, INS, Instituto Nacional de Salud. ¿Y cuál es su función? Vigilar. ¿Y cómo? Los alcaldes y gobernadores son los responsables de su territorio. Ellos deben tener personas especializadas en vigilancia en las secretarías de salud. Eso hablando desde el ámbito local. Esta sería entonces la primera respuesta de las situaciones que no están normales. En Colombia se vigilan 106 eventos. Por ejemplo, varicela, sarampión, zika o chikungunya. Las IPS son las encargadas de hacer la primera notificación de un paciente. De las IPS pasan a los municipios, de los municipios a los departamentos y luego del departamento al Instituto Nacional de Salud. En el instituto se divide por temas. Ahí va a diferentes áreas, vamos a llamarlos grupos temáticos. Es allí donde se hacen las investigaciones y, de ser necesario, van hasta los territorios donde se reportaron. El instituto construye entonces como unas carreteras, se llaman canales para conocer qué tan avanzadas están las situaciones o en qué estado se encuentran. Ahí se dan cuenta si es una zona de alerta o si estamos hablando de una zona de riesgo, si hay un brote que posteriormente puede llegar a ser epidemia. Y si los hay, se activan las respuestas, una cadena de respuestas. Ahora hablemos de sarampión. Cada lunes se presenta en la página del Instituto Nacional de Salud un reporte epidemiológico por poblaciones, departamentos o ciudades de todo lo que está pasando en esos territorios. Pero si hay un caso como este de sarampión, se reportan de manera inmediata. Ellos además están preparados para los picos de ciertos eventos. Por ejemplo, en septiembre o en octubre se dan los picos de enfermedades respiratorias. En esos momentos hay dos grandes alertas en nuestro territorio, son dengue y sarampión. Pero que haya una alerta no quiere decir que haya un número grande de contagiados. En este caso, seguimos con el tema del sarampión. Brasil, por ejemplo, tiene 5.000 casos reportados. En Colombia se han estudiado más de 11.000 posibles casos. Esto ha permitido que el número de confirmados sea mucho más reducido. Las cifras indican que se han invertido más de 12 millones de dólares en vacunas por parte del Ministerio de Salud y más de $1 millón en equipos de respuesta. Aún no estamos exentos de una epidemia, pero se han contenido los brotes y en esto Barranquilla es un ejemplo. Como dato adicional, nuestro sistema de vigilancia ha sido evaluado por expertos internacionales como uno de los mejores del continente americano. Y en un tema que ahora nos compete a todos, la migración, los migrantes también son vigilados. Como es una población pendular, se hace mucho más compleja su vigilancia. Sin embargo, cada viernes se publica un boletín epidemiológico específico de los migrantes, teniendo en cuenta, sobre todo, las consultas que realizan por urgencias. Y mucho hemos escuchado del ébola, casos de muerte en África, por ejemplo. ¿Pero Colombia está exento? Para eso también estamos preparados. Hay un monitoreo de alertas internacionales, tales como han sido chikungunya o zika, pero el ébola no se parece a ninguno. Así lo dice la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina. Pero para explicar todo ese proceso de monitoreo, hay que saber primero algunos datos claves, como que el tiempo de incubación del ébola es preciso y que la vigilancia está sobre los viajeros. Los migrantes que llegan de ese territorio de manera irregular lo hacen a través de dos caminos, Guyana y costa este de Brasil. El tiempo de incubación del ébola entonces es de 2 semanas, pero la travesía por esos dos lugares dura 3 meses. Es decir, en ese proceso de viaje ya se habría desarrollado la enfermedad. ¿Cuál es entonces la preocupación para nosotros los colombianos? Que llegue vía aérea. Pero los aeropuertos donde estos viajeros tienen escala también presentan grandes controles para este tipo de enfermedades. Sin embargo, pese a que las posibilidades de que el ébola llegue a Colombia son pocas, hay un manual de respuesta con 26 procedimientos. Hay IPS preparadas en Bogotá y Cali, se está comprando una cápsula de aislamiento y hay un avión de la Fuerza Aérea designado en caso de que se presente. Y finalizamos con una tarea. ¿Cómo podemos nosotros aportar a todo este monitoreo de la salud en nuestro territorio? Empecemos por tener conciencia de nuestra salud y de todos esos elementos de riesgo que hay en nuestros hogares. Por ejemplo, cambiarle el agua a los floreros, las llantas o el agua que tenemos guardada en nuestro patio. Eso
por poner un caso, podría contribuir al mosquito del dengue. Y ese fue otro capítulo de Sapiens, en donde la forma de contar la ciencia también evoluciona. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Heraldo Barranquilla y en Instagram y Twitter como @ElHeraldoCEO.